Miren, chicas, mi multiusos me anda arreglando el piso porque se quebraron esos mosaicos, ¿o qué son? Es tallo. Oh, el tallo, perdón. Voy a cambiar este y voy a cambiar este, ese, ese y esos. ¿Y esos dos de aquí, verdad? Sí, porque como son muy viejos, además tengo 7 y necesito comprar más, pero poco a poquito. No digo que son viejos porque los acabo de traer de París. Aquí voy a tener que echarle cemento abajo para hacer la base. Porque mira, ya no hay base aquí. Una base como esa. Y luego de arriba ponerlo. Es que vivimos en una mojón, está muy viejita y pues la queremos arreglar ahí ese pedazo. Miren nada más, vamos a tener que cambiarlo todo porque se empezó a quebrar. Ni modo, anda fallando el mil usos aquí. ¿Qué, güey? Hay que cambiarlo todo. Mira cómo está todo sucio ya, ni parece que trapeé, ni modo. Bueno, entonces... Me agarré el pantalón, como hace rato, para ir para el que está sucio. Ok. Mira, mi tapete lo habías quitado, la pena lo lavé ayer. Miren, muchachas, ya mi niño ya quitó todo de acá. Ya nomás le falta ahí. Y este pedacito de aquí. Mira. Ahí va, poco a poco. ¿Te cansaste, hijo? No. Dale, verde. No, pues no hace mucho ruido. Sí. No importa, luego le quita el ruido. Miren nomás, chicas. Uno tiene sus bebés y ya después ya nos andan ayudando aquí. Eso, Tilín. Miren, chicas, aquí andamos comprando el... Este me encanta porque tiene dorado, está hermoso. Sí, está bien bonito, ¿verdad? Ese me gustó. Ahí está aquel también, pero está como... seco y ese está bien lisito. Está bien bonito. ¿Con hoja? No, voy a hacer que se vea como aquí, mira, una grande y una chica. Por eso, tiene que cortar una la mitad. Para hacer uno grande, una grande, una chica. Ajá. No, pero la hoja. Si quieres que sea grande, chico, puro grande. Como tú quieras, mijo. Si me hace más de poner puro grande y le corto los caídos. Estoy completando. ¿Te gustó o no? Sí, está bonito. Miren, amigos. Ahora quitando todo el triplay de aquí del baño para ponerlo nuevo. Ahí vamos, poco a poco. Miren, nada más el baño ya es todo entregado. Ahí también la planta, toda mi casa está entregada. Pero pues ahorita no me voy a desesperar hasta que ya quede todo. Me agarro limpiando todo. ¿Verdad, mijo? Sí, sí. ¿Cómo se mira la pared ahí donde estaba el mueble, mira? De que ahí no se pintó, ¿verdad? ¿Ese triple lo vas a dejar o vas a cambiar? ¿Cuál? Ese. Todo se va a cambiar. El baño lo voy a quitar, todo esto va a ser el triple nuevo. Y si ocupa barrotas abajo, lo voy a tener que meter barrotas nuevas. Lo tuvimos que quitar porque todo estaba podrido, ¿verdad, amigo? Sí. Poco a poquito, pero ahora bien. A ver cuánto le alcanza este ahora. Esta madre se mira. Se mira fácil, pero no se puede. No está como arreglar un carro. Bueno, el carro está difícil, pero
para... Y ya está papita para ti el carro. No, pero estamos, también es para... Todo yo puedo hacer. Oh, sí. Pues somos cosas. ¿Codo? No, no, codo, pero si uno lo puede hacer y te ahorras un dinerito, pues mejor. Sí, se va a ahorrar mucho dinero haciéndolo él. Me tengo que poner esta mascarilla que acá está sucia, pero porque se levanta polvito y siento, sí, se siente feo. Y tengo mis rodilleras ahí en el carro, pero... Ah, espera, buscarlas, mejor me aguanto así. Eso sí. Sí. A ver cómo me sale. Es que para él en su carro tiene un caos, así que... Igual que ahorita aquí. Miren, amigos, ahí va poco a poquito. Como mi esposo lo está haciendo solo y es la primera vez que él hace esto, pues está batallando un poco, pero ya que salieron cosas imprevistos que no teníamos pensado, de que estaba todo podrido ahí la madera de abajo, y pues tuvo que quitarlo de una vez para todo, para que quedara bien por mucho tiempo. ¿Verdad, mijo? Y pues ahí la lleva poco a poquito. La verdad estoy bien orgullosa de él porque pues ese es trabajo que él no hace porque él es mecánico. Y pues ahí va, me está quedando muy bien. Ahora ya cuando tenga todo el mosaico, loseta, no sé ni qué es, mijo. No sé, tallo. Tallo, perdón. Me he contratado ahora que... Para contrataciones, por favor, yo soy la representante para él. Nadie, mira, una cosa, nadie nació aprendido y todos podemos hacer las cosas si nos lo proponemos. Pues sí. Y pues yo quisiera pagar a una persona. Miren nomás, chicas, cómo va quedando todo aquí. Bien bonito. Pues ahorita está sucio, ¿verdad? Pero ahí va, ahí va. Miren nomás, mi estufa, todo el cochinero que hay aquí. Creo que todos los días he dicho lo mismo. Mira. Me falta ese pedacito y el baño, ¿verdad, mijo? Ya estás todo un profesional. Miren, chicas, buenas noches. Así quedó el piso de mi baño. Miren. Todo ahí estaba bien podrido y todo. Y está hermoso. Me encantó cómo quedó. Ya nomás mañana una buena limpiada. Ahorita le tumbé un poquillo polvo de las paredes. Y ahí, porque había quedado bien, bien sucio. Nomás para bañarnos ahorita. Pero miren, hermoso, hermoso. Me encantó. Aquí, ya nomás le está poniendo ese mi esposo. Y ya, acaba también. Gracias a Dios. Dice, ya mañana lo hago. Le digo, no, de una vez, porque así ya no queda cochinero y ya me pongo a limpiar porque ya no quiero ver mi casa así. Ya no más. Ya no doy una. ¿Verdad, mijo? Uh-huh. ¿Exagera tu mujer? Pues yo quiero descansar. Él quiere descansar y yo no quiero ver mi casa así. Toda empolvada y sucia. Ya quiero que ya acabe. Pero la verdad, me encantó. Hasta aquí les voy a dejar este video. Para el otro video les voy a enseñar cómo va a quedar exactamente ya bien limpiecito y todo, porque miren los muebles, todo está bien sucio, todo, mi estufa, todo. Pero ya mañana va a quedar bien limpiecito. Creo que esta noche no voy a dormir dejando todo bien limpio. Miren, mis chicas, apenas acabo de desempolvar mi comedor. Aquí mi cocina, limpié todos los gabinetes y todo aquí. Miren, todo aquí. No trapié porque mi esposo dijo que mejor hasta mañana para que secara bien, bien, bien. Pero yo pienso que ya está bien seco. Pero miren qué hermoso. Cómo brilla, me encanta, me encanta. Ya limpié todo aquí, todo desempolvé. Todo, la puerta, todos los muebles. Miren nada más el baño. Estoy súper, súper, súper feliz. Me encanta. Se sacó un 10 mi esposo.
Estoy encantada. Ya está todo desempolvado, mire. Todo. Gracias a Dios. Ya son las 2:20 de la mañana. Mira. Todo desempolvadito. Todo aquí también desempolvé. Me falta una trapeada. Y desempolvar ahí esos muebles de la cocina. De la cocina de la sala, perdón. Mi espejo, limpiarlo también. Mañana quito cortinas, quito todo para lavarlo. Y ya, que quede perfecto. Me hace falta mi cuarto también, pero ese ya mañana mi esposo está dormido. Miren nada más cómo está ahí. De polvo. Allí también. El sillón también, ese sí ya lo limpié ahorita, pero ya. Ya no doy una. Ando súper cansada. Pero estoy bien feliz de que mi piso ya está. Miren nada más, hermoso, hermoso. Me encantó.